buzzing, buzzing, hey, hey. Flying high like the birds and the bees, and we're feeling alive while we float with the breeze, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving. Your body so fucking electric. I know you're scared of me. You say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears, and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby, I'm your David and you're my Goliath. Uh-huh. Uh-huh. Because I'm the devil who's searching for redemption, and I'm a lawyer who's searching for redemption, and I'm a healer who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption, and I'm buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Estoy muy emocionado, la verdad, de comunicarles esto. Hace un tiempo lo tenía pensado ya. Y bueno, decidí dar el paso ahora y armarme el canal. Y bueno, recién terminé de desayunar. Estoy desayunando todavía. Y quería contarles un poco de qué se va a tratar el canal y principalmente qué contenido es el que van a ver. Esto lo estoy grabando un sábado. Yo los días de semana trabajo por la mañana, por eso estoy desayunando acá. Si no, esto siempre lo hago en el trabajo, desayuno allá. Así que bueno, aproveché el momento para contarles un poco de qué se va a tratar el canal y qué tipo de contenido van a ver. Primero quería contarles un poco sobre mí. Yo me llamo Valentino, tengo 20 años y bueno, empecé a apasionarme por este ámbito del fitness, por así decirlo, a principios del año pasado, a principios de 2020. Yo era una persona muy flaca, pero muy flaca, o sea, ahora sigo siéndolo. Peso 72, pero bueno, hice una etapa de volumen, llegué a pesar 55 kilos el año pasado. Imagínense, mido 1,85, estaba prácticamente, era un alambre. Así que bueno, ya subir 20 kilos para mí es un logro de la puta madre. Obviamente vamos a seguir subiendo. Ya más adelante igual les voy a ir contando cómo va a ser esto de la etapa de volumen que estoy planteando y demás para poder seguir ganando masa muscular. Y bueno, como venía contándoles, yo era una persona muy muy flaca porque tuve como una especie de depresión, por así decirlo, por un tema de que comencé la facultad, después se vino la pandemia, se me armó un lío terrible, no tenía quien me ayude y demás, bueno, pero no me internaron ni nada, obviamente no pasó nada de eso, pero bueno, simplemente por eso llegué a estar tan flaco. Y bueno, me empecé a apasionar por este mundo del fitness porque yo, al estar tan flaco, obviamente fui a un nutricionista, todo, y bueno, empecé a entrenar en el gimnasio y me empezó a gustar, pero, o sea, yo cada día que iba me gustaba, pero no de decir me gusta ir a entrenar, no, me apasionaba, o sea, yo esperaba el momento del día para poder ir a entrenar y literalmente destrozarme en el gimnasio, o sea, iba 5 días a la semana y esos 5 días me mataba. O sea, a mí me encantaba ir y matarme en el gimnasio. Empecé, yo todos los días empecé a ver videos como de
fitness y culturismo, todo eso, y motivación, y yo me remotivaba, entonces iba al gimnasio y listo, me mataba. Y eso me ayudó también porque, bueno, me empezó a gustar el tema de la nutrición, alimentarme bien, cómo es que podía hacer para subir de peso, para ganar masa muscular, para bajar de peso, para tonificar. Todo eso me empezó a encantar, todo ese mundo del fitness, del entrenamiento. Bueno, así que a todo esto dije, yo quiero hacer esto, quiero ser entrenador personal. Así que bueno, hice unos cursos, todo, obviamente, me sigo informando hasta el día de hoy, sigo estudiando, aprendiendo y haciendo muchas cosas más relacionadas a esto. Así que bueno, yo dije, quiero hacer esto, me voy a mandar a hacer esto, es lo que amo. Así que bueno, yo si hay un consejo que les tendría que dar en este video, hagan lo que les apasione, no importa la plata, no importa nada. Simplemente, si tienen la oportunidad, hagan lo que les apasiona, lo que les haga feliz y que no les importe nada. O sea, háganlo por amor y den todo de ustedes, pero absolutamente todo, para lograr y poder cumplir ese sueño que tanto desean. Si ustedes estudian cualquier otra carrera o hacen cualquier otra cosa que no los hace feliz, van a ser infeliz por el resto de su vida. Así estén ganando 200 mil dólares por mes en un trabajo que literalmente los aburre, que no les gusta, que todos los días se levantan sin ganas de hacer eso porque no los apasiona, lo hacen simplemente por una obligación, para fin de mes poder cobrar un sueldo y que ese sueldo les alcance como siempre para poder pagar un departamento, para poder vivir, para poder comprar comida, para poder satisfacer sus necesidades. Así que yo, si les tendría que dar un consejo, vayan siempre por lo que les haga feliz y no piensen en la plata. La plata llega después. Lo más importante es que ustedes todos los días se levanten con esas ganas de hacer y de luchar por ese sueño que tanto quieran. Nada más. Re melancólico se ponía el video. No, bueno, y eso. Así que bueno, de lo que se va a tratar básicamente este canal va a ser de eso, de fitness, de nutrición. Voy a mostrar también mi día a día, mi dieta, un día conmigo, qué es lo que hago, cómo es que vivo, de qué trabajo, todo eso. Y les voy a mostrar obviamente entrenamientos, temas sobre nutrición, cómo es que me alimento, cómo es que pude subir tanto de peso sin ganar tanta grasa. Y bueno, todas esas cosas se va a tratar este contenido de motivación, principalmente motivarlos para que puedan ir al gimnasio, para que puedan lograr ese físico que tanto están buscando. Motivarlos a que entrenen, a que se alimenten bien, a que con un buen entrenamiento y una buena alimentación pueden conseguir prácticamente el cuerpo que ustedes deseen. Obviamente un cuerpo natural. Pero simplemente con paciencia, perseverancia, pueden conseguir el cuerpo que ustedes quieran. Tienen que alimentarse bien, dormir bien y comer bien. Principalmente esos tres factores no pueden fallar. Ni los suplementos, ni nada. Esos tres factores tienen que estar siempre bien, bien cubiertos. Así que bueno, gente, si alguno está dispuesto a acompañarme en este camino, por favor, denle un fuerte apoyo al video, comenten de qué otro tema quieren que hable en el siguiente video, de si un día en mi vida, de un entrenamiento, cómo es mi alimentación día a día, cómo hice para poder ganar masa muscular sin subir tanta grasa, algún tema de alimentación, de entrenamiento, de lo que sea. Simplemente denme un apoyo. Y comenten si me van a acompañar en todo este camino, que la verdad estoy muy emocionado. Siento que se va a venir algo muy, muy, muy copado. Así que bueno, gente, no me alargo más. Un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Qué bueno! We are the new America.